oportunidad que me brinda al haber sido electa de la escuela para poder realizar con ayuda de todos ustedes muchos de los proyectos que estoy segura que serán de gran ayuda para nuestra escuela y nuestro país. Y el 8 de mayo, cuando asumí la presidencia de la República, mencioné en mi discurso a una personita que yo sé que ha estado muy cerca de ustedes, que fue y seguirá siendo parte de la familia del Colegio San Francis. Hablé de Gustavo. Gustavo fue algo más que una mención en mi discurso. Gustavo fue la inspiración principal de mi discurso y a través de esa inspiración pretendí también inspirar a toda Costa Rica. Y cuando Luciana cogió el teléfono, me dijo: doña Laura, yo quiero que usted me acompañe en el traspaso de poderes, porque usted y yo tenemos mucho en común. Y le dije: así, ¿qué cosas tenemos en común, Luciana? Y me dice: primero, somos mujeres, y segundo, las dos somos presidentas. Y a mí me pareció, la verdad, que una razón muy de peso para venir a compartir con otra señora presidenta en el Colegio San Francisco.